fabuloso, o sea, no puedo decirte otra palabra, pues porque creo que las mujeres nos merecemos este tipo de oportunidades, cuanto más en el fútbol femenino, ¿no? Prácticamente todas las mujeres que estamos entrenando en el fútbol hemos sido futbolistas, sabemos de lo que hablamos, sabemos lo que es un vestuario, sabemos ponernos en el lugar de la jugadora porque hemos vivido esos momentos, la gran mayoría de nosotras, y creo que tienen que seguir así. Y a mí siempre he dicho, en España lo tenemos también muy difícil las mujeres, ¿no? Pero que yo no quiero que se formen guetos tampoco, es decir, todo mujeres o todo hombres, ¿no? No tiene por qué. Si estás preparada, si tu currículum, que es, al final, ¿qué es lo que dice de cómo eres como entrenadora, ¿no? Todo lo que has ganado, lo que has vivido como entrenadora, pues, pues que crean en nosotras, ¿no? Es un llamamiento que hago a todos los clubs, pero ya no solo femeninos, masculinos también. Si hay hombres entrenando a chicas, las mujeres estamos formadas para entrenar a futbolistas sin distinguir el género, ¿por qué no se nos da la oportunidad de entrenar a veces ni a chicas, pero a chicos ni pensarlo, vamos? Bueno, tenemos que cambiar todos un poco el chip en todo el mundo, ¿eh? No solo pasa en México, pasa en España, está a la orden del día, pasa en todo el mundo, cuesta mucho hacerte con un hueco en este mundo del fútbol, que bueno, lamentablemente sigue siendo un poco machista todavía en ese sentido, ¿no? Hemos dado un paso de gigante, ¿no? Todavía nos queda por ir, al final lo que queremos es igualarnos, ¿no? Digamos, en cuanto a salarios, en cuanto a tener todo lo mismo que en el fútbol masculino, ¿no? Al final trabajamos para eso, para llevar al fútbol femenino donde se merece, ¿no? No me gusta compararlo nunca, decir, compararlo con los chicos, bueno, pero por lo menos darle a las chicas, a las futbolistas, bueno, misma oportunidad, mismo salario, mismo todo, ¿no? Sin compararlo, pero creo que merecemos todas las mismas oportunidades en cuanto a todo que tiene el fútbol masculino, ¿no? Ahora mismo la apuesta sería porque ojalá podamos ver en pocos años al fútbol femenino que tenga tanta visibilidad como el masculino y que al final esto valga para que todo el mundo apueste más por el fútbol femenino, haya más dinero para el fútbol femenino, que al final, lamentablemente, pero se trata todo de dinero, ¿no? Y que bueno, que podamos, como digo, ver al fútbol femenino en lo más alto, ¿no?